Buenas, señoras y señores, bienvenidos al séptimo programa del Varal. Hoy el mundo cofrade pues está de luto porque tenemos que recordar el fallecimiento de una cofrade malagueña, pero entrañable, María del Mar Martín. Una cofrade de la que nos gusta a nosotros, fuerte, luchadora, con mucha fe, y que se hizo un hueco en el corazón de todos los cofrades, no solamente de Málaga, sino también de la provincia. Por eso desde aquí mandamos un homenaje a nuestra querida María del Mar. Hoy comenzamos, como siempre, dando un repaso a la actualidad de nuestra Semana Santa, de nuestras hermandades y nuestras cofradías, de la mano de nuestro compañero Aitor López. La parte de actualidad de esta semana, pues vamos a hacer mención primeramente al nombramiento del nuevo delegado de Hermandad y Cofradía de la Diócesis de Málaga, proveniente desde la ciudad de Ronda, antiguo conciliario de la agrupación de cofradías de allí de Ronda y además diferentes parroquias, Salvador Javier Guerrero Cuevas, con el cual también ya hemos contactado y en futuras ediciones pues podremos también hacer una entrevista. Luego, en el plano también de nuestra ciudad, pues tenemos el nombramiento de Fernando Molina y de Borja Alba como los protagonistas que ensalzarán a la juventud en el mes de diciembre, la Juventud Cofrade Beleña, que ya anteriormente, en el año 2019, la Asociación Objetivo Pasión pues ya realizó este proyecto. Y para terminar, pues tenemos otro nombramiento, el cual es el pintor de la festividad de San Francisco este año 2020, que será Jesús Quintero, una edición que ya comenzó también ya el año pasado por parte de la Orden Franciscana de aquí de Vélez, Málaga, y que además el nombramiento tuvo lugar en el día de Santa Clara. Y ya conocemos la actualidad de nuestras hermandades y cofradías, y ahora pasamos a nuestra sección de la entrevista de la semana. Nuestro compañero Aitor López, gracias a las tecnologías, ha podido contactar con José Corrales, director de EgoZoom, que nos hablará un poco más de la fotografía cofrade y del futuro que engloba a este arte. Thank you.
Bueno, pues en el día de hoy hemos querido también trasladarnos que gracias a esta nueva tecnología que tenemos, gracias a esta época de confinamiento que hemos tenido también con la pandemia de COVID y demás, pues nació este proyecto, el Baral. Y gracias a los diferentes medios, Zoom, Skype y demás, pues hemos podido conseguir el poder hacer entrevistas tales como la que hoy tenemos. Es que hoy tenemos a José Corrales, que es la persona encargada de la marca EcoZoom. Seguramente a ustedes así de pronto no les suena mucho, pero yo les digo que seguramente en las redes sociales ustedes han compartido sí o sí más de una fotografía de esos reportajes muy intimistas, incluso también reportajes con muchísimo colorido, diferentes vídeos, por ejemplo, de la coronación de los Ángeles de Sevilla. O sea, realmente estoy seguro de que ustedes en redes sociales la marca EcoZoom ahora mismo no la tienen en su cabeza, pero si les enseñamos fotos de ellos, seguro que la tienen en su cabeza. Así que, bienvenido, José Corrales. Buenas tardes, Aitor. Bien. Muchas gracias. Bueno, ese proyecto de EcoZoom, bueno, lo primero es que EcoZoom, puedo intentar saber por dónde nace ese proyecto, pero quiero que tú me lo expliques. Hombre, mira, EcoZoom salió, yo me nos gustaba como a todo el mundo, empezamos con la fotografía, con una camarilla, y pues empecé a hacer fotos, que la hice con mi cuñado. La primera cámara que yo empecé a coger fue una Penta, y que me la dejó mi cuñado, me dice, y yo, ¿de no te gustan las fotos? Digo, pues, yo no he probado nunca, tío, tirar fotos, tío. Digo, toma, pues, me dejó la cámara, la Penta ese, y nos fuimos una Semana Santa hace X años, muchos años, y entonces, pues, tiramos ahí las fotillos, las revelamos, y digo yo, pues, esto me está gustando ese gusanillo y ese, me está picando el gusanillo. Por ahí yo ya me empezó a gustar la fotografía. Entonces, yo me lié a seguir, me fui comprando mi cámara Canon, que después de la Penta esa que me dio mi cuñado, pues yo me invertí en una Canon, me compré una Canon, y de carrete, estamos hablando de carrete, y ahí ya era una cosa tras de otra. Yo pues esto me sigue gustando, yo de ahí he ido cambiando, y ahí ya en sí me gustó ya la fotografía, y ya seguí yo haciendo mis cositas. Y ya de ahí pues ya empecé a comprarme unas cámaras más modernas, más de esto, hasta que ya llegaron estas cámaras digitales y tal y eso, entonces, y esto, las redes sociales, digo yo, pues las redes sociales me tiene que conocer la gente me tendrá que conocer de alguna forma. Empezamos a subir fotos, pero digo yo, José Corrales, ¿cómo me tengo que poner otro nombre? Otro, o como una marca, una firma. Entonces pensé en EcoZoom porque yo soy hermano de San Gonzalo. Entonces San Gonzalo a mí, llevo muchos años en San Gonzalo. Y de hecho, EcoZoom, se le conoce al Cristo de San Gonzalo, EcoZoom, lo ponen la peana, yo soy. Entonces digo, yo, pues mira, pues EcoZoom, José Corrales, pues me gusta. Entonces de ahí nació ese nombre, ¿no? De EcoZoom, por mi Cristo de San Gonzalo. La verdad que una de las cosas que más me maravilla de EcoZoom es que es capaz de ser muy volátil la fotografía. Es decir, está la fotografía intimista, que por ejemplo lo vemos en la incultos y demás, pero también vosotros habéis conseguido un poco darle una vuelta más de tuerca, digamos, a lo que es la fotografía cofrade. Es decir, vosotros habéis hecho muchas presentaciones que cada cuaresma, cada año, siempre hacéis un vídeo con fotografías vuestras en la que se veía movimiento en la fotografía. ¿Cómo llega José Corrales a innovar en ese estilo? Pues mira, te digo la verdad, pensando mucho en hacer algo distinto, porque yo soy así, a mí no me gusta lo que hace todo el mundo, o intento no aparecerme a nadie, ¿no? Cada uno hace lo que puede, hace lo que sabe. Y entonces, pues yo no quería ser lo de todo el mundo. O sea, yo no quería hacer una foto normal, ni quería hacer un vídeo normal, ni quería. Entonces, todo es pensar, tener tiempo y echarle muchas horas y ver por dónde no podía ir nadie. O sea, no podía ir nadie. O no sabía, o no llegaban, o no. Entonces, yo siempre he intentado de hacer una cosa de esto, de que guste. Siempre no llego a acertar, está claro. Esto es como todo.
pero el que no lo hace o no va a saber en un momento si te gusta o no te gusta o la gente le gusta hasta que tú no lo hagas. O sea, yo siempre intento de hacer esa cosa. Hay ciertos momentos en que pego un pelotazo y encanta esa fotografía o ese vídeo, o nos gusta y me ponen como los trapos. Pues es normal, todo no va a gustar. Ni tampoco quiero yo que les guste todo. O sea, yo quiero que sean conmigo como intento hacer como todo. Una cosa gusta, pues que me digan, yo, esto está bien, tío, está bien, esto ha gustado. Y otra cosa que nos guste, y también me lo diga. Todo lo que sea, pero con una cierta, ¿cómo te digo? Que no sea un plan de ponerte a parir. Y, no, hombre, una crítica constructiva. Puede ser, ¿no? Claro. Yo, José, pues, ¿no te gusta el mejor salir por este lado? Y yo, pues, tienes razón, tío. Por lo menos por este lado hubiera venido mejor. Pues esas cosas. Yo siempre, a mí me gustan las críticas, pero las críticas constructivas. Lo mismo que se lo digo a cualquier chavalito que me pregunta y que es deseo, que a mí no me importa nunca enseñarle, ni siempre estoy a disposición de todos ellos, que me llaman mucho y no me importa de enseñar lo que sé y de estar a su disposición y ayudarlo, porque como yo, habremos empezado mucho desde cero, de no saber, de trabucarte en todo, de no saber cómo poner la cámara en pie, entonces a mí eso no me importa. Eso, como yo he pasado por eso, y si yo puedo ayudar, yo ayudo sin problema. Además que me llaman mucho y si todo el que me conoce sabe que yo soy siempre a disposición y ayudarlo. Uh-huh. Además, otra de las cosas que también tiene la marca EgoZoom es que ha conseguido el jugar mucho con el tema de las redes sociales para que más gente no solamente conozca la Semana Santa de Sevilla, sino que además la marca EgoZoom ha llegado a otras ciudades, no solamente de Andalucía, sino también de la geografía española. Las redes sociales es muy buena en un momento y muy mala, es para todo. Las redes sociales te pone aquí en un momento y te pone en el suelo. O sea, que eso es lo que tiene las redes sociales, llevándola bien y haciendo las cosas en condiciones con humildad, que yo siempre tengo, es lo que yo le digo a todos, que la humildad por delante. Yo nunca me he considerado nada, ni me considero nadie todavía, ni nada. Yo sigo aprendiendo de muchos y de muchos compañeros y de todo, siempre sigo aprendiendo porque eso es lo que a mí me gusta y las redes sociales vale para todo eso, vale para llevar tu marca o tus fotos a distintos sitios, distintas ciudades, distintos países, porque no solo nos movemos aquí, como esto es mundial, las redes sociales mundial, pues es lo que tiene, es para lo bueno y para lo malo. Y la verdad que a mí me ha servido de momento es más bueno que malo, la verdad que sí, estoy muy contento con eso, que mi nombre se vea por ahí, por muchos sitios. Ajá. ¿Cuál es el equipo de batalla que tiene José Corral en Semana Santa? Pues yo he cambiado, yo siempre he sido canonista, de toda la vida canonista. Yo empecé con Canon de carrete, yo siempre he ido Canon, hasta, te puedo decir, el año pasado cambié completamente de marca y de todo. Me lié la manta a la cabeza y digo, me falta algo, porque yo Canon me daba una cosa pero me quitaba otra. Sí. Uh-huh. Yo, pues, voy a cambiar y a ver si, y la verdad con la que estoy, me he pasado a Fuji y la verdad que estoy muy contento con la calidad que está dando Fuji y los equipos, aunque están, todo el mundo dice que la sin espejo todos nos pasan porque no pesan, son más chicos las cosas. Mentira, tío, pesan igual, los cosas también igual de grandes, nos pasamos por eso, porque ya estamos bien, nos estamos haciendo viejos y queremos cada vez menos cosas. Y es verdad, pero que va. El cuello igual. Te sigue pesando, ¿no? En realidad, pesan igual, tío, más, tío, que es verdad. Y yo me cambié por eso, digo, mira, ya está uno un poquito más viejete, aunque no lo aparente, pero ya vamos a ir cargando menos, vamos a ver eso. También estaba buscando más nitidez, o sea, que la Canon no me daba, en algunos momentos no me daba tanta nitidez como yo creía, y entonces pues me he pasado a Fuji, y la verdad que estoy muy contento. Y la que tengo es la XH1, que es la que yo me llevo para hacer los reportajes, XH1, y con el 16-55-28, y el
y el tele, que también es a 2-8, yo trabajo en 2-8, a no ser que trabaje de noche, que de noche si sí me pongo yo con el 1.85, siempre estoy, tengo anclado un 1.85, 1.8, porque me gusta mucho esa focal. Uh-huh. Y eso es lo que yo llevo. ¿Y qué es lo que busca cuando, por ejemplo, José Corrales va a un culto? En este caso, bueno, con el tema del COVID, pues vamos a empezar ahora a llamarlo veneración popular. ¿Qué es lo que va buscando José Corrales a la hora de hacer una fotografía? Pues yo, si te digo la verdad, yo voy siempre buscando el lado del sentimiento, un poquito ahí de sacar ahí el corazón, porque, ¿no? Un poquito de pellizco ahí en la foto, ¿no? Porque eso es un poquito más personal, más solitario, más de esto, tú estás solo con la imagen. Entonces, pues yo tengo siempre, el que me conoce y haya venido conmigo, yo siempre tengo cuando voy a hacer un tipo de este de reportaje, pues yo lo último que cojo es la cámara. Ajá. Yo lo último que cojo es la cámara. O sea, yo la cámara, yo llego y yo lo primero que hago es yo suelto todos los chismes, como digo yo, todos los chismes fuera, y yo me planto delante del Señor, de la Virgen, y yo antes de nada yo le rezo a la imagen. Yo estoy un ratito con ellos, lo miro, les rezo y le veo, después de rezar y eso, entonces veo cuál es el perfil mejor o peor y es donde ataco ahí a la fotografía. Pero siempre yo lo último que cojo es la cámara. O sea, yo no voy directamente a tirar foto por tirar foto. Venga, ya llega, bla, bla, bla. No, eso no me gusta. O sea, yo prefiero llevarme 20 fotos a llevarme 150 que no valen para nada. ¿Te fijas más en los detalles o en el plano más general? A mí me gustan las dos cosas, ¿no? Porque depende de lo que vayamos buscando. O sea, porque detalle, cuando voy yo solo, si no tenemos nada que tengamos que hacer de antemano, ¿no? Que nos pidan de antemano. Pero a mí me gustan mucho los detalles. Pero si quieren fotos, o sea, que sean fotos para libros, fotos para boletines, para eso, entonces tienen tipos de fotos que no valen tampoco hacerlas, o sea, que son planos cuadrados, planos muy derechitos, muy de esos, no esos detalles tan raros que a mí me gustan hacer, ni esas cosas. Entonces depende de lo que depende de lo que me pidan, o de lo, si voy libre a hacer mis cosas, entonces a mí me gustan mucho los detalles. Me gustan mucho los detalles, mucho los ojos, a mí me centro mucho en la mirada me gusta mucho. Y algún detallito ahí, sobre todo las manos de los Cristos me gustan mucho. Y los ojos de la Virgen también. Entonces, voy buscando, dependiendo de lo que vayamos a hacer, de lo que nos hayan pedido, entonces yo voy a una cosa o a otra. Pero si voy libre, yo me centro mucho en hacer algunos detalles que a mí me gustan, de hecho, así rarito, como se puede decir. Hay una foto que yo me acuerdo, la primera vez que yo conocí a José Corrales en Sevilla y a toda su familia, que al final fuimos a una verbena que fue de San Gonzalo, que lo estuvimos allí, ¿no? Exacto. Allí estuvimos, y la verdad es que siempre me quedaré con el regalo que me hizo, que fue esa famosa foto que tanto ha rulado por las redes sociales, que además me dijiste que era un reto que te propusieron, ¿no? Sí, eso fue un día como empezábamos antes, ¿no? Eso fue en 2015, empezamos antes para meterte en este tipo de fotos, los cofrades, las cosas, pues... Uh-huh. Tú tienes antes que hacer, hombre, coger muchas amistades, ¿no? Amistad por un lado, hacer muchas fotos de cuello, que a mí yo eso ya lo he dejado, yo ya no quiero hacer fotos de cuello, lo siento mucho, pero yo mis colegas y mis amigos, todos, cuando los veo por ahí, vale, pero yo ya no hago más fotos de cuello, porque es que ya eso son muchas horas fuera de tu casa, venga ensayo, la de eso, entonces para cogerte un poquito de ensayos de costalero, retranqueo, cosas de tal. Entonces yo eso ya lo dejé un poquito porque entonces no vivía aquí en mi casa, vivía en la calle. Claro. Y pues todo eso, de todos los años, pum, 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 vas cogiendo amistad y te van enseñando fotos costaleros y fotos de yo, José, mira, por esta calle, pasamos por este, yo, pues tú tienes que hacer una foto aquí espectacular. Bueno, hostia, pues esta calle me gusta un montón. Pues sí, entonces me pegué a esa hermandad que es San Isidoro,
conocí al capataz, a Antonio Hierro, un pedazo de capataz, para mí el mejor, ¿no? Y entonces fue como un reto que entre el capataz y el costalero. O sea, que el costalero me dice, yo, mira, esto la he hecho con un móvil, tío, y estas fotos, tío, con las giradas, tío, tú, no te preocupes que eso lo hago yo, hombre. Esto no lo ha hecho nadie, esto lleva mucho tiempo sin poder hacerse, porque, no, bueno, pues, yo sí que yo lo hago, que te diga, yo voy a intentarlo, yo tampoco soy una máquina. Venga, yo, y entonces pues ese fue hablando en una cervecita, como nosotros hablamos, que nos gusta mucho hablar con cervecita, y la verdad que ese 2015 pues, me dio la oportunidad Antonio Guerrero, la verdad que si se ve en la foto, que la foto no se ve, solo se ve el paso entrando por la calle Placentine, entonces no se ve nadie, la verdad todo el mundo decía que esa foto era un montaje, que allí no, la girada no está ahí, el paso no está ahí, que como que no estaba el capataz delante, como que no había nadie. O sea, esa calle, ya que todo el mundo que ya la han conocido, esa calle, ahí echan a todo el mundo, viene la policía, echan a todo el mundo de esa calle porque no cabe el paso. Y el capataz lo tengo yo detrás, mía. Se me dio un empujón, me dice, o sea, ahí tiene, tira la foto. Por eso no está el capataz delante, está detrás mía. Entonces yo con el angular, pues hice esa foto, esa famosa foto, que dio un pelotazo en redes sociales. Bueno, te digo que las redes sociales hay para algunas cosas son muy buenas, para otras cosas son malas, y para en estos casos pues dio la vuelta al mundo esa foto, y la verdad que estoy muy contento. De ahí, exactamente, de ahí es donde ya EgoZoom se quedó como ya como marca de EgoZoom. Ya, hostia, pues EgoZoom, pues este chaval, ¿cómo hay que seguirlo? ¿Cómo se llama? Y la verdad que ahí es donde pegó el subidón EgoZoom. Ajá. ¿Cómo pues se siente José Corrales a la hora de ver cómo hay gente que esa fotografía que tú haces le sirve a ellos como motivo para seguir teniendo fe, como incluso para trasladarle a gente que vive fuera, que no puede estar en Sevilla todo el año y que gracias a tu fotografía tienen como más cerca a las imágenes? ¿Cómo te sientes con eso? Bueno, para mí eso es un orgullo, de que una fotografía mía te haga sentir, te haga eso, te haga sentir algo, un sentimiento, o sea, sentimiento de tristeza, de alegría, de lo que sea, pero un sentimiento. Entonces para mí eso es un orgullo para mí, y que me pongan tantos mensajes de agradecimiento y de eso, yo siempre hablo con todo el mundo que me pone un mensaje, que es lo que me gusta de las redes sociales, que estás en contacto con todos los aficionados, a gente que le gusta, devotos, todos, y te van preguntando, te van diciendo, te van agradeciendo a la fotografía, te van agradeciendo que hagas eso porque no pueden venir a verlo. Todo eso para mí, y eso me gusta, las redes sociales en ese aspecto, porque hablas mucho con ellos y le vuelves a ellos el agradecimiento mutuo por estar en mi página y seguir yo avanzando y seguir yo mostrando estas cosas que te dan ganas de seguir, de seguir haciendo estas cosas, porque siempre tiene unos bajones que algunas veces se piensa, pues ya me estoy cansando, y gracias a estas personas que te agradecen tanto y que te siguen hablando y que se siguen agradeciendo todo el tipo de fotografía y eso, y gusta, pues te hace seguir y continuar con todo esto que estamos haciendo, que nos gusta, o sea, que se cofrade, que es duro, o sea, que no es una cosa fácil, tampoco, porque la fotografía no es fácil, fotografía es difícil, es una vida muy complicada, te tiene que gustar mucho, lo mismo que estamos hablando de cofrade, que en el ámbito cualquier fotografía de la boda, una de esas, estás muchas horas fuera de tu casa, y te tiene que gustar. Sí. EgoZoom como tal ha conseguido también inspirar a gente para que hagan, o sea, si quieran parecerse a vosotros. Hombre, por supuesto, yo sé, por supuesto que hay muchos que se quieren parecer, está claro, aunque no quieran, no quieran decirlo, pero si hay mucha similitud a fotos que yo hago y después la ves por las redes sociales. Que también, que, o sea, que eso para mí es otro orgullo, o sea, que intenten copiar una cosa que yo hago, para mí es un orgullo, porque entonces es que lo estoy haciendo bien. Si no me copian, y si no te copian, y no hacen una cosa parecida a la tuya, eso es malo. Ahora, si te copian, es porque está bien hecho, o sea, está bien hecho o gusta. No tiene que ver.
a lo mejor lo que estoy haciendo está mal, pero bueno, pero a la gente le gusta. O sea, no significa que sea una foto buena para que tenga que gustar. A lo mejor es una foto mala, pero gusta por lo que sea, por el encuadre, la luz, el color, no sé, cualquier cosa que destaca mío, porque hay unas pocas de cosas que destacan de que hago todas las cosas más raras del mundo, pues eso es lo que es, y veo mucha similitud en muchas fotos de fotógrafos que se parecen y se asemejan a las mías, claro que sí. Que yo no he inventado nada, o sea, que no se vayan a poner, a ver, que yo sé que hay muchos, este se cree que ha inventado, yo no he inventado nada. Ya está todo inventado, ¿no? Pero yo, lo que yo sabía de hacer una cosa, pues lo he metido en la fotografía cofrade. Porque lo mismo que hago fotografía de boda, de bautizo, de comuniones, de bus, de todas esas cosas, pues lo he metido, estas técnicas las he metido en los cofrades. ¿Te ha gustado? Pues... No, está claro de que toda, o sea, la fotografía tiene una evolución. Todo lo hemos visto de fotos antiguas de los años 60 hasta lo que tenemos actualmente. Y estamos hablando de un simple cambio de 60 años, que no estamos hablando nada de otro mundo. Pero en 60 años cambia mucho. Entonces, por ejemplo, yo también tengo que reconocer de que, por ejemplo, el cartel que hice para Festivo Pasión con la Virgen de las Angustias Coronadas, en el Paseo de Citana, ese humo es gracias a las clases que me dio mi José Corrales con el tema del efecto. O sea, lo bueno de poder tener ese acercamiento contigo, por ejemplo, es que podemos aprender muchas cosas. Y siempre te he agradecido ese feedback que hemos tenido entre los dos, porque siempre que te he solicitado algo, siempre que te he pedido ayuda, lo que sea, siempre ha estado ahí. Y hay muchos fotógrafos que son muy reticentes a eso. Eso es verdad, eso es lo que yo le digo. A mí me mucha, como tú, como mucho, y como hermandades, y no solo hermandades, sino son asociaciones que están empezando, y me llaman y me dicen, no sé, ¿tú puedes venir? Digo, hombre, claro, voy ahí. Y cuando llega allí dice, mira, le hemos dicho a muchísimos fotógrafos que vengan y nos han ignorado. ¿Tú por qué vienes? O sea, digo, ¿por qué no? ¿Y por qué no? O sea, ¿y por qué no? ¿Me entiendes? Esa es mi filosofía, ¿sabes? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo venir yo aquí? ¿Por qué? ¿Que soy menos que nadie? No. O sea, aquí nadie es más que nadie, ni nadie es menos que nadie. O sea, yo no me considero a nadie, pero es que usted, bueno, a mí no me... Siempre me dice usted, yo de usted no. O sea, tú cuando me conoces a mí, me dices de tú, me dices de eso y hablamos tan normal. Entonces, ¿por qué no voy a venir aquí? ¿Por qué todo el mundo quiere ir a la Macarena, a Esperanza Triana, pero por qué no quieren venir aquí? O sea, claro, igual que otro. O sea, pues yo soy así, yo voy a todos los sitios, yo intento ir a donde puedo. O sea, si no puedo ir por un motivo que sea, pues entonces, pero lo dejo para otro día y voy. O sea, que al final voy. Y lo mismo para los chavales. O sea, que ¿por qué no puedo yo hablar contigo? ¿Por qué? Porque soy más que nadie, yo no soy nadie. O sea, yo todo lo que sé o todo lo que te pueda ayudar, te voy a ayudar. Yo no soy de eso, yo no soy de retraerme ni de ser como poniéndote un galardón ahí que no tengo. O sea, yo no soy así. Yo lo que digo siempre, la humildad por delante, y la humildad es la que gana a la gente. No, completamente. Además, siempre he encontrado en la figura de José Corrales, siempre he encontrado esa humildad en el fotógrafo. Es decir, yo te pido consejo, e incluso ya no solamente yo pido consejo, hay algo que, por ejemplo, que tú te has dado cuenta, yo no me he dado cuenta, y tú me has dicho, oye, y todo, cuidado con estos detalles que te puede fastidiar una fotografía. Y decía, coño, que un fotógrafo de esta talla sea capaz de fijarse en lo tuyo y que encima quiere ayudarte, hombre, dignifica mucho a la persona, las cosas como son. Pues sí, pues así soy yo. Yo la verdad, a mí otro chaval, que el chaval desde luego está muy agradecido conmigo también, que otro fotógrafo que está despuntando ahora en Sanlúcar, se llama Juan José Rodríguez, y ese chaval pues me pidió consejos, muchos consejos, y se vino, fíjate tú cómo es la de eso, vino de Sanlúcar aquí a y hasta vino unos cuantos de veces, la de eso, a pedirme consejos, a decir cómo iba, cómo
lo guiaba en el camino este, porque esto es un camino difícil, porque todo el mundo no llega a ser, se cansa también, porque es lo que digo, que esto es muy duro, porque empiezan a darte muchos palos, y es verdad, y hay que seguir, después de... Y este chaval, pues, le di un, igual que a ti, igual que a todo el que me lo pide, unos consejos, digo yo, no, o sea, por aquí no, hay que tirar por aquí. Y ahora el chaval, ahí está haciendo sus pedazos de fotos, sus cositas, sus besos, está ahí, lleva esa pincelada mía, que él tendrá, él ya la ha puesto, pero la pincelada mía ahí de mis cositas y de mis cosas, le digo, y el chaval me está muy agradecido. Y yo a estas personas siempre también les estoy agradecido. Son mutuo el agradecimiento, porque lo mismo que el de eso, a mí me gusta de verlo y que sigan haciendo las cosas bien y que vayan triunfando. O sea, que a mí me gusta eso. Y la verdad es que es lo mismo que a ti es lo mismo a ti, a otro y al que sea que me va pidiendo la de eso, se lo voy diciendo y a mí no me importa. O sea, que me gusta que la gente y enseñar, o sea, que no hay problema. Otra de las cosas que me gustaría también hablar contigo es que hemos podido ver que tienes la inmensa suerte de trabajar codo a codo con una gran pintora como está siendo Nuria Barrera. Realmente, ¿cómo es? O sea, esa unión entre los artistas, ¿cómo se concibe? Pues fíjate tú, yo creo que es lo mismo. Es que Nuria es como yo, es que es humilde y buena gente y profesional máximo, y entonces pues coincidimos y la verdad es que hasta hoy, o sea, ya le he hecho todas las fotos de sus obras, se las hago. Yo soy el que la veo primero y la verdad es que para mí también es un orgullo de ir allí y de hacerle una foto a sus cuadros y a sus obras, porque son la verdad, son una delicia como pinta. Y después como persona, es que es igual, como pinta, como persona. O sea, es que tan buena gente que se parece mucho a mí. O sea, que nosotros, y ya tenemos un feeling ahí de que ya llego, ya del tirón, ya sé lo que tengo que hacer, ya de eso, ya... Y ya no confía en nadie, nada más que en mí, porque yo soy un profesional. Yo todas las fotos que hago, que no salen de aquí, salen de aquí directamente a donde tienen que ir. Y no va a ningún sitio, ni se ve nada, ni sabe nadie lo que yo he hecho, ni lo que debe hacer, ni lo que ha pintado. Entonces, yo creo que ya tenemos ese... entre los dos. Y la verdad es que vamos muy bien, ¿eh? Y cada vez... mejor, digo yo. Y después de las de eso nos tomamos la cervecita oportuna, que es lo que ya somos amigos. Que ya somos amigos. O sea, que ya no es un trabajo ni eso. De trabajo no. Yo voy a pasar un ratito con ella y hablar y de nuestras cositas y de mientras estoy haciendo la foto, pero vamos, que ante todo hablamos más que nada de cómo nos va la vida. Pues mira, también en nuestra cuenta de Instagram, de Objetivo Pasión, cuando anunciamos tu entrevista, pues pusimos también de que la gente se animara e hiciera una serie de preguntas para que tú la respondieras, ¿no? Y tenemos una pregunta que nos llega desde Bailén, que nos dice que cuáles son las imágenes más difíciles de fotografía, o cuáles han sido para ti. De Bailén, ¿no? Será mi amigo Roberto, seguro. El mismo que viste casa. Ahí está, Roberto. Otro chava, buenísima gente. Pues mira, por las más difíciles que yo he tenido para fotografiar, pues ha sido sobre todo las que tienen, ¿cómo te digo? Los muy nuevos, o sea, los que tienen la policromía muy nueva, muy brillante, esos son los más complicados. O sea, aquí en Sevilla está la amargura, la amargura de la bofetada, otro así, esos son muy, muy complicados porque tiene mucho brillo, las vírgenes con mucho brillo, muchos de esos son muy complicados de fotografiar porque te saltan los brillos. Eso a mí cada vez más, es un reto, eso, pero sigue siendo muy, muy difícil, muy difícil. Lo mismo que las vírgenes que tienen los ojos muy, que miran muy abajo.
a abrirle esos ojos y ese tipo de fotografía, de iluminar esos ojos, de, eso es lo complicado en una, en una foto. O sea, que esté bien iluminado y que se le vean los ojos, que se le, eso es lo complicado. Otra pregunta que nos hacen es, a la hora de salir, digamos, a la calle a hacer fotos en Semana Santa, ¿el equipo ideal que utiliza José Corrales? De noche uno y de día otro. De día depende de lo que vaya a hacer. Si yo hago salida, o sea, yo me estoy en una hermandad y tengo que hacer salida y todas las cosas, uh-huh. Entonces yo siempre pongo un 16, ¿no? Un 16-55, que es el que siempre tengo anclado para de día. A no ser que yo ya tenga, vaya mi equipo, o sea, vaya mi equipo. Entonces yo me gusta mucho los teles. Yo abuso mucho de tele. Me gusta mucho porque me gusta mucho encajar los pasos en la salida, encajado en la puerta, entonces me tengo que tirar de lejos. Entonces yo siempre uso mucho los teles, me gusta mucho el tele, y delante del paso pues, hay otro compañero mío, haciendo que en este caso Manolo Vega, que siempre va conmigo a todos lados, mi cuñado Antonio Castaño, que es el luciérnaga, que es el que me lleva las luces, y... O sea, que dependiendo de lo que vayamos a hacer, pero yo siempre abuso de tele. Pero sí que es verdad que para hacer un reportaje, yo creo que para todo el 16-55, lo mismo que hace salida que y puedes hacer todo tipo de fotografía, a los nazarenos, a los detalles, a eso. Ese es muy bueno, muy bueno. Y siempre muy luminoso. O sea, de noche siempre objetivos luminosos, objetivos fijos y luminosos, que es lo que solemos llevar a los fotógrafos. Para no abusar de ISO y que tenga la máxima luminosidad que se pueda. Ahora una pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la fotografía que te queda por realizar? Pues yo quiero hacerle un reportaje y me gustaría mucho que es al señor de Sevilla, que es el que me queda ahí la espinita, porque la verdad tenía yo una espinita clavada porque a mí la Esperanza de Triana es también una virgen que me encanta, y la verdad que he podido estar este año delante de ella, y ya esa espinita me la he quitado. Y pues de las dos esperanzas, porque la Esperanza de Macarena también he estado delante de ella también, pero para mí el Señor de Sevilla, eso es mi meta, cuando haga esto ya me puedo morir tranquilo, como se suele decir, porque también he estado el de Cristo de la Salud, que también está unos pocos de años estando solo con él, el Cristo de la Salud de los gitanos, que son todos, ¿no? Porque yo no destaco uno más que otro ni nada, pero es por la devoción tan grande, entonces uno te pone más nervioso que otro, ¿me entiendes? Uh-huh. Porque yo, de todas maneras, para mí el Cristo, que lo que pasa es que sí he tenido que de San Gonzalo, yo siempre he tenido la oportunidad, he estado unos cuantos de años con él, entonces ese para mí es el más grande, ¿no? Porque cada uno tiene su devoción y el de ese, entonces para mí el más grande es el único que me pone nervioso a la hora de hacer fotos, el único que me tiembla el pulso un poco cuando voy a hacer la fotografía, me quedo delante de él, le rezo y estoy mucho tiempo mirándolo antes de hacer nada, y ese es el que más ganas tenía de hacerlo en su día. Pero la mijita es ahí, ese pellizco ahí, que yo digo, hasta que no le haga al Señor de Sevilla no estoy conforme. Uh-huh. Entonces me queda ese, el gran poder. Otra de las preguntas que nos lanza es, ¿blanco y negro o color? Yo soy muy colorido, a mí me encanta el color y cosas raras y colores distintos y colores muy, muy vivos y mucho humo, mucha luz, mucha... Todo me lo dice, y si yo quería luz, tío, que de luz, y saca luz. Yo, a mí me gusta mucho la luz, me gustan mucho los colores. A mí no me gustan las fotos muy oscuras, no sé que yo vaya a hacerla, o sea, no, la oscuridad cuando yo vaya a hacerla. Tampoco me gustan las fotos tan tenebres como están haciendo ahora en las vírgenes, no me gustan las fotos tenebres en una virgen, o sea, no me gustan los angulares en las caras de los cristos, no me gustan las... tipos de fotos esas así no me gustan nada, o sea, no, lo que hacen es reventar la foto para mí, ¿no? A mí me gusta mucho la luz, me gusta mucho, y cada reportaje
su objetivo correspondiente. O sea, yo no me voy a poner delante de una Virgen y voy a coger un angular y se le voy a poner la cara. O sea, desfigura completamente a la Virgen, cambia por completamente el rostro. O sea, son esas cosas a mí no me gustan. O sea, yo soy muy con mi... Yo sigo con mi guión, se puede decir, y a mí me gusta este tipo de fotografía y este tipo de cosas, de mucho color y mucha luz y los altares iluminados, los altares... Saco mucha luz, abuso de eso. El último que hice es el altar de trigo de la Virgen de Los Ángeles. Pues no verá una foto con tanta luz como la hice, como hago yo la foto. Es que a mí me gusta la luz. Aunque estén las velas encendidas y esté todo oscuro, pero yo saco luz ahí. Me gusta que esté iluminado y que se vea bien. Y ya esto, pregunta mía, ¿hacia dónde caminan las fotografías cofrades? Yo creo que estamos evolucionando mucho, estamos intentando cambiar muchos conceptos de la fotografía, que algunas veces nos equivocamos de ponerle colores distintos a lo que es. O sea, el blanco tiene que ser blanco en toda la vida y el negro es negro. O sea, no podemos hacer ya ni volvernos locos con estas cosas. Es verdad que yo hago muchas cosas raras, pero cuando estoy aburrido y tengo que inventar algo. Pero sí que es verdad que yo la evolución de la fotografía, yo la concibo de cómo es una fotografía. O sea, es el blanco es blanco. Uh-huh. Y mientras que el blanco sea blanco, los colores son sus colores. O sea, olvidarse de colores raros ni de filtros raros, que ahora estamos metiendo muchos filtros raros con la mierda del Instagram y estos filtros que te vienen de la propia cámara, del propio móvil, que abusamos mucho del móvil. O sea, que eso es lo que yo veo, estoy viendo ahora también, que ya los fotógrafos cada vez somos más, ¿cómo es? Hay muchísimo, no sé, por trabajo, por lo que sea, por rapidez, pero mucho más vago. O sea, ya no nos metemos en el ordenador a editar esa foto correcta. O sea, ya corriendo para tener los me gusta, corriendo en las redes sociales, venga, editar en el móvil para arriba. O sea, eso para mí se debería de quitar y enseñar los trabajos correctos y bien expuestos y con sus colores y sus cositas en condiciones. Lo demás, para ratos libres y aburrimiento. Bueno, y ya para terminar lo que es nuestra entrevista, una pregunta muy clara. ¿Tú cuándo vas a poner en vele, macho? Cuando me dejéis. Cuando me dejéis. Yo estoy a vuestra disposición. Aquí hay un museo muy bonito para poner, ¿eh? Cuando me dejéis, yo estoy a vuestra disposición y todas mis fotografías son vuestras y estarán expuestas cuando ustedes queráis. Eso no hay problema, nunca. Yo estoy siempre a disposición de todos ustedes. Y de ti, más, tú cuando tú quieras. No, tenemos unas cuantas cervezas pendientes, ¿eh? No, eso sí, eso no se puede perder, eso está claro. Lo demás viene después, pero la cervecita, ya sabes que los mejores contratos se firman con una cerveza, o sea que no es... Exactamente, eso está clarísimo. Esa tradición no hay que perderla. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado a nuestra entrevista. Darte las gracias, José, por habernos abierto las puertas de tu casa, conocerte, ver que además estás rodeado también de fotografía cofrade siempre detrás tuya, saber toda tu... O sea, conocer también tus enseñanzas, dando diferentes consejos de cómo enfrentarnos a una fotografía cofrade y demás. Y bueno, seguramente esta no será la primera vez que contestemos contigo, porque siempre nos gusta hablar sobre este tipo de fotografía. Y yo creo que poquito a poco hemos ido conociendo a un gran fotógrafo en Sevilla con una gran marca. Yo daros las gracias a ustedes siempre. Yo estoy a vuestra disposición y aquí estoy para lo que ustedes queráis. Y contad conmigo para próximos y futuros colaboraciones, que no habrá ningún problema. Gracias, y de verdad que para mí ha sido un orgullo de que allí en Vélez, Málaga, me tengáis como me tenéis, que ya sabéis que yo no soy nadie, que yo soy un chavalito como ustedes. Y aquí está vuestra casa para lo que queráis y conmigo al fin del mundo. Pues nada, muchas gracias, José, y nos veremos en los siguientes programas. Venga, un saludo.
Muchas gracias a José Corral y a nuestro compañero Aitor López por esta entrevista tan interesante. Y ahora vamos a inaugurar una nueva sección en nuestro programa. Vamos a hacer un repaso por todos los cultos que se han ido celebrando de las distintas imágenes de pasión y de gloria en nuestro municipio de Vélez Málaga. Y ahora pasamos a la agenda de la semana. Y en el apartado de agenda de esta semana
vamos a hablar de los cultos que celebra la Archicofradía de Jesús Rico y la Virgen de la Piedad con motivo de la festividad de la Asunción de la Virgen María. El próximo viernes 14, la imagen de María Santísima de la Piedad estará expuesta en veneración en su camarín de la calle de las Tiendas de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de 6 a 9 de la noche. El sábado también estará expuesta en veneración desde las 12 de la mañana a la 1 de la tarde y de 6 a 9 de la noche. También la hermandad celebrará su función principal en la iglesia de San Juan el sábado a las 11 de la mañana. Señoras y señores, hasta aquí queda el programa El Varal, en esta nueva entrega que hemos ofrecido para todos ustedes, haciéndole este pequeño homenaje también a esta cofrade tan querida, a María del Mar Martín. Desde aquí le mandamos un beso allá en el cielo donde estará con todos sus titulares. Y nosotros nos vemos en la próxima entrega de este programa, siempre y cuando estén ustedes detrás. Muchas gracias y hasta la próxima. We'll be right back.